Del campeonato argentino de atletismo que se disputó el fin de semana. Yo creo que muy bueno, excelente, porque participamos con una delegación reducida y bueno, digamos que prácticamente la mitad de los atletas logró subir al podio con medallas de oro, plata y bronce. Muy bueno porque un campeonato argentino donde estuvieron los mejores del país y que a la vez era evaluativo para el iberoamericano y para el olímpico de Brasil del año que viene. Entonces han estado los mejores exponentes del país y nosotros tuvimos una muy buena actuación como provincia a través de Marcelo Fabricius, con dos medallas de oro en la categoría general y en su categoría en obstáculo. Hugo Nieto, bronce, Araceli Motivero con plata, Nicolás Barrio Nuevo con bronce, Mauro Puente oro y Victoria Coronel con plata. O sea que el balance más que positivo para lo que es el campeonato argentino. Que de hecho volver a situar la Catamarca, a posicionarla dentro de lo que es el puntaje de delegaciones que participan en los campeonatos de la Federación Argentina de Atletismo. Porque recordemos que hace bastante tiempo no se participó. Como delegación. ¿Usted dijo que va a participar particularmente? ¿Cuál es el paso a seguir para quienes pretenden clasificar y competir en esta competencia? Y bueno, ahora hay que esperar porque se van a evaluar marcas que sean acordes a la distancia y a la categoría de cada atleta. Si no el atleta está cerca o lejos de la marca, se lo va a hacer avisar y para que. Porque los torneos que se vienen van a ser más exigentes, entonces tienen que tener una marca mínima, digamos, para poder seguir ascendiendo. Pero a nivel nacional, muy buena, porque, por ejemplo, Fabricio y Nieto, todos están prácticamente dentro de lo que es el ranking argentino. Solo hay que pulir para que el desempeño en los otros torneos sea mejor y si tenemos la suerte de ingresar con nuestros atletas. Así que en síntesis, muy buena porque digo participamos como delegación, participamos en la asamblea de la Confederación Argentina de Atletismo, donde también se alegran que Catamarca vuelva a aparecer, digamos, en el plano nacional, porque hasta ahora estábamos, digamos, a la colita o más allá de las provincias que participan en los nacionales. Así que por ello es muy bueno todo lo que se hizo y bueno, felicitar a los atletas y agradecer el respaldo que tuvimos de la Secretaría de Deportes.